Somos enfáticos en afirmar que Arauca ha estado signado por la historia. Desde su eclosión como poblado, como villa de Santa Bárbara de Arauca, el proceso de gestación de una sociedad, el distanciamiento de los centros urbanos y la posibilidad que brindaba la naturaleza de estar ubicada en las márgenes del río Arauca, donde se debatían en ese momento de la historia de las provincias que constituían la capitanía de Venezuela y de la Nueva Granada, surgió un acontecimiento histórico que estamos celebrando en este año, el bicentenario de la independencia, los 200 años de historia en los cuales los llaneros jugaron un papel importantísimo y Arauca, como sitial, como fanal de la libertad, contribuyó fehacientemente, primero que todo, a la consolidación de la libertad de Venezuela, de Colombia y de otros países de América. Antes, precisamente, de esta fecha que estamos conmemorando a nivel nacional y que va a culminar el 7 de agosto en Boyacá, el pueblo llanero se debatía en una situación un tanto prosaica. Arauca apenas tenía 39 años de haber sido fundada en 1780. Arauca significaba un papel importante como fanal de este entusiasmo vibrante que tenía el pueblo llanero. Lo venían haciendo en Venezuela. Bolívar en 1814 es designado el libertador en Caracas. Y Bolívar en ese momento estaba surcando los mares, andaba por el Caribe, estaba en Haití, en Jamaica, propugnando por la libertad, pero un caserío humilde, a orillas derecha del río Arauca, la villa de Santa Bárbara de Arauca, constituía un punto cenital gravitante de lo que era la libertad. El entusiasmo que tenía el propio tipo llanero estaba fundado en que se debía contribuir a esta causa patriota. Y efectivamente fue así. La reconquista española, agenciada por Morilla, estaba posibilitando el triunfo definitivo de los realistas y una batalla que se gestó en Cachirí, donde perdieron los patriotas ante Morillo, la contienda originó que Santander y entre ellos un abogado y militar de santandereano, que era Fernando Serrano, se movilizaran hacia Casanare, huyéndole a la belicosidad de los realistas que querían consumar esta etapa para darle el punto definitivo a la reconquista. Y definitivamente en Casanare se reúnen en Pore, allá estaba Rafael Urdaneta, que era un militar venezolano, y se reúne con Santander, que venía de perder esta batalla decisiva. Estaba también allí Fernando Serrano y deciden que se debía implantar un sistema de refugio en un territorio que estuviera inaccesible para la fuerza realista. Y se designó Arauca. Y Arauca, el 16 de julio de 1816, significó un sitial de importancia única para que después se continuaran sucediendo los hechos que consolidaron la independencia de la Nueva Granada y de la Capitanía de Venezuela. Aquí en Arauca, el 16 de julio, se reunieron los patriotas granadinos y venezolanos y decidieron que esta debía ser la capital de la Nueva Granada. Eligieron una junta que estuvo presidida por Fernando Serrano, un abogado militar, que estuvo secundado por un ministro secretario que era Francisco Yáñez, que tuvo consejeros de Estado de la categoría de Rafael Urdaneta y Servies. Servies era francés y el comandante del ejército fue designado Francisco de Paula Santander. Esto que se llamó la Junta de Arauca, que otros la llamaron el gobierno de Guasdualito, que otros como Pore reclaman para ellos este significativo acontecimiento, fue un punto de partida para que se aglutinaran las fuerzas patriotas y marcharan a Guasdualito, luego a Trinidad de Orizuna, donde el PAES, el León de Apure, miró con recelo la constitución de esta junta
y en septiembre de ese mismo año le dio, si se puede llamar así, un golpe de Estado a esta junta y él se autoeligió, patrocinado por los llaneros venezolanos, en el jefe supremo de este ejército, de esta comandancia. Entonces, ese gobierno efímero, pero transeúnte, ese gobierno, según los mandatos que se determinaron en Arauca, un pillorrio donde asistieron las personas que tenían significación social, determinó que Páez prosiguiera en esa tarea de la independencia y que posteriormente, a los 3 años, se consolidara con la gesta libertadora que, saliendo de Mantecal un 23 de mayo de 1819, culminó con las batallas del Pantano de Vargas y del Puente de Boyacá, donde los llaneros, los caballos llaneros, las lanzas llaneras significaron la independencia de lo que hoy es nuestra amada Colombia.